La tercera generación del Nissan Qashqai ofrece un motor microhíbrido de gasolina de 1,3 litros, disponible con una potencia de 130 caballos o 155 caballos. Este último con transmisión automática CVT opcional o en una variante e-Power de 188 caballos de potencia. Un modelo que introduce la tecnología e-Power que combina las bondades de los coches eléctricos y los vehículos de combustión en un sistema parecido a la autonomía extendida. En esencia, el sistema e-Power del Qashqai estará compuesto de un motor eléctrico de 188 caballos de potencia que se alimentará de una batería de tamaño reducido. Esta batería se cargará mediante un motor de gasolina que jamás servirá para propulsar el coche, siendo la carga de la batería su único cometido. En ese sentido, el Qashqai e-Power no puede considerarse un coche enchufable, porque tampoco se puede cargar su batería mediante un cargador, sino que es un coche de combustión. El resultado es un vehículo que ofrece algunas de las ventajas de los coches eléctricos, como el par instantáneo, una mayor suavidad de marcha y una conducción más silenciosa con las de los motores de combustión, una mayor autonomía, unos 500 kilómetros y rapidez de repostaje, así como la gran red de gasolineras disponible. Según explica Nissan, el motor de combustión funcionará siempre en el rango óptimo de revoluciones para optimizar su eficiencia y minimizar el ruido en marcha. Asimismo, como el motor de combustión mantiene siempre cargada la batería, el motor eléctrico podrá utilizar un extra de energía para conseguir una mayor potencia. Con esta solución, Nissan ha colocado al Note entre los coches más vendidos del país asiático, donde también la monta el Serena. Según sus cifras, más del 70% de los Note y casi la mitad de los Serena vendidos en el país son versiones de e-Power. El Qashqai e-Power también está equipado con el sistema e-Pedal de Nissan, que cuando se activa permite controlar el movimiento del automóvil usando solo el pedal del acelerador. Cuando se levanta el pie del acelerador, se aplica un frenado moderado y el Qashqai e-Power desacelerará.